Muy buenas tardes, bienvenidos a La Voz, el noticiero de nuestra gente. Hoy primero de abril del 2017, a continuación, los titulares. Alcaldesa de Policarpa de Nariño dice cómo ha sido la implementación de la zona veredal con las FARC en su municipio. Les contamos cuáles son las novias del gato de tejada. Jóvenes universitarios de Cali inventan una máquina que promueve el reciclaje. Cambian botellas y tapas de plástico por bonos de descuento en compras. En Cali, una fundación hace prótesis para niños de bajos recursos con impresoras 3D. En el distrito de Agua Blanca, una academia de salsa previene la violencia con baile. En la Comuna 21, una deportista pasó de entrenadora a ser emprendedora y hoy es dueña de un gimnasio. El sambo, un deporte híbrido que combina 5 artes marciales y se practica en Cali. Este es el noticiero ciudadano La Voz, el noticiero de nuestra gente. La doctora Claudia Cabrera es alcaldesa de Policarpa, municipio donde se encuentra una zona veredal transitoria de las FARC. Ella nos dice cómo ha sido este proceso. El informe con Oscar Marino Bueno. Las zonas veredales transitorias de normalización son los sitios donde están concentrados los miembros de las FARC, según lo acordado en las negociaciones de paz del Estado colombiano con los insurgentes. En total son 26 zonas veredales. Una de ellas se encuentra en el corregimiento Madrigal, municipio de Policarpa, Nariño. La doctora Claudia Cabrera es la alcaldesa de este municipio nariñense. Ella está en Cali, camino a Cartagena, donde asistirá a varias reuniones de alcaldes de Colombia con el gobierno nacional. De verdad sí, estamos de paso, vamos para Cartagena, vamos a estar en un congreso de la red, primero de la red de alcaldesas de Colombia, que somos 134 alcaldesas del país. Luego el día miércoles estaremos también hablando todos los alcaldes, zonas veredales de nuestro país, que somos 26 zonas, y estaremos con el ministro Pardo para tratar problemáticas que se nos vienen presentando en estos municipios. Posteriormente también seguimos con el Congreso de Alcaldes de todo el país. Somos 1.134 alcaldes que estaremos reunidos esta semana en Cartagena. Le preguntamos a la doctora Cabrera cómo ha sido este proceso con las zonas transitorias veredales de normalización. Bueno, positivo de este proceso, muy contentos porque desde hace 4 años la historia de nuestro municipio ha cambiado. Ya no sufrimos tanto esos hostigamientos que hacían a diario, muchas muertes, muchas masacres, que tuvimos que aguantar tantos problemas, tanta violación a derechos humanos, que hoy la seguridad de nuestro municipio está garantizada, gracias a Dios, ha cambiado ese conflicto, hoy lo cambiamos por paz. Con respecto a las zonas veredales como tal, vemos unos atrasos, unos problemas de logística, el cual pues no ha sido posible avanzar por el tema geográfico en nuestro municipio. Tenemos problemas con la vía y ahora sobre todo con el invierno, por esa razón no se ha podido avanzar con la construcción de los campamentos de los miembros de las FARC. A pesar de los inconvenientes, los acuerdos de paz se están implementando, pero ¿qué expectativas tienen del gobierno nacional y de las FARC una vez terminen los 6 meses de permanencia de los insurgentes en las zonas veredales y se reintegren a la vida civil? Bueno, que el Estado colombiano tiene una deuda con nuestro municipio y que tiene que hacer una grande inversión, no solamente el gobierno, la paz es de todos. Aquí tenemos que trabajar articuladamente gobierno local, gobierno departamental y gobierno nacional. 2, felicitar también a los miembros de las FARC por esa voluntad de dejar sus armas y ahora sí aportarle verdaderamente a la paz del país, que entendieron que matándonos unos a otros no construimos paz y que esto no nos lleva a ninguna parte. Entonces es muy importante resaltarlo, valorarlo, de que es con ideas que construimos la paz, con ese aporte, y ahora que ellos van a participar en política, ellos ahora se dan cuenta de la realidad
cómo vivimos y que no era justo, no se justifica poner tantas víctimas colombianos que padecieron y murieron por esta guerra absurda en la cual estábamos sometidos por muchos años. La alcaldesa se reunirá con otros mandatarios locales en Cartagena. Le pedimos que nos hablara de estos encuentros. En el tema de la red de alcaldesas, nosotras somos alcaldesas que trabajamos fuertemente porque las mujeres alcaldesas, las mandatarias que nos enfrentamos sobre todo a estos retos tan grandes que hoy la vida nos pone en el camino y que muchas veces somos estigmatizadas, que desvalorizan nuestro trabajo, pero con mucha berraquera, con mucha fuerza, nosotras demostramos de que sí somos capaces, que tenemos todas las capacidades como un alcalde y un hombre alcalde, y que las mujeres estamos hechas para construir, y que sobre todo hoy, cuando a mí se me presenta este reto tan grande en mi municipio, y que estamos demostrando que la paz se construye desde lo local, desde allá nosotras, así con las pocas herramientas que tenemos, trabajamos fuertemente de la mano con la comunidad. Luego de agradecer a la doctora Claudia Cabrera por hablarnos de lo que está sucediendo en su municipio alrededor de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, nos queda la impresión de que nuestro país continúa trabajando por una nueva forma de convivencia diferente a la violencia, y que pese a los tropiezos e inconvenientes, nuestros mandatarios locales se esfuerzan en hacer la tarea de una Colombia en paz. Este fue un informe de Oscar Marino Bueno para La Voz, el noticiero de nuestra gente. En la ciudad de Cali es muy conocido el gato de tejada, pero ¿sabías que esta escultura tiene novias en diferentes sitios de la ciudad? Angie Mesa nos lo cuenta. Más novias que vidas tiene el gato tejada, típico en la bella Cali, que llegaron para terminar sus noches frías en cálidos días. Mucho se habla de sus amores y los visitantes quieren fotos con cada escultura, pero ¿conocen los caleños la historia? No muy bien. No, señorita. No la conozco. Sí, claro. Pues lo que tengo conocido de las gatas es que son las novias del gato, del gato de tejada. En el Boulevard del Río se pueden apreciar las gatas de tejada, lugar que brinda confianza para los visitantes. Me parece un lugar agradable para compartir con la familia, me parece seguro, es bueno para compartir un café, salir del trabajo y desestresarse. Sí, está chévere en Cali, es bueno. Claro que sí, es un lugar muy bonito, muy acogedor para mucha gente. Me siento muy seguro, es un lugar muy bonito, en Cali ha hecho mucho con este espacio, ha recuperado mucho esa zona y el río. Pues sobre el bulevar, la verdad se siente seguro, incluso con la poca seguridad que hay, no he visto en el tiempo que llevo aquí mayor problema ni mayor inconveniente sobre el bulevar. Las Gatas del Río fue un proyecto liderado por la Cámara de Comercio de Cali, que buscaba recuperar el monumento del Gato del Río y sus alrededores. Es un gran romance entre las primeras 16 gatas y el gato, inaugurado en 1996, donado por el maestro Humberto Tejada. Reporta Angie Mesa para La Voz, el noticiero de nuestra gente. El EcoBoc es una máquina hecha por jóvenes caleños que, a cambio de botellas y tapas plásticas, entrega bonos de descuento en compras. Un buen aporte al medio ambiente. Yaneli Riascos habló con ellos. Un grupo de jóvenes universitarios de la ciudad de Cali le apuestan a promover la huella ecológica. Estos jóvenes universitarios crearon una máquina donde se desocupan las botellas plásticas y las tapas de estas a cambio de un bono de descuento en los diferentes eventos y restaurantes de la ciudad de Cali. Hola, soy Santiago Aramburo. Junto con mi hermana Lina Aramburo creamos EcoBot, lo que ven acá, que son unas máquinas muy sencillas de utilizar, donde metes la botella plástica, metes la tapa y por cada botella que introduzcas, la máquina te va a imprimir un cupón de descuento. Lanzamos hace casi un año, en abril del año pasado, en la Universidad ICESI, y ahora ya contamos con ECOD en la Universidad Javeriana, en la Universidad Autónoma, el Centro Comercial Chipichape y Palmetto Plaza. Poco a poco vamos creciendo, es un emprendimiento 100% caleño, las máquinas las fabricamos y las diseñamos aquí en Cali, y bueno, la idea es estar al alcance de muchos colombianos para incentivar la cultura del reciclaje. Con esta iniciativa, los jóvenes piensan crear conciencia y motivar a las personas a reciclar y a darle un mejor uso a los productos plásticos. Estas máquinas están ubicadas en 3 universidades y 2 centros comerciales de la ciudad, donde han tenido una excelente acogida.
Este es un informe de Yaneli Riascos para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Vamos a una pausa comercial y volvemos con Humberto Barajas y más noticias ciudadanas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Usted está viendo Canal 2 Televisión de Cali. Soy María Fernanda Penilla Quintero, directora general de la Biblioteca Departamental Jorge Gasset Borrero. Los invitamos a que nos visiten y se enamoren del arte, la cultura y la educación. Gracias por continuar con nosotros. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero es una institución cultural en Cali, que además de promover la lectura, ofrece variedad de actividades y tiene un museo interactivo. Angie Mesa nos preparó esta nota. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero en Cali está conformada de tal manera donde los niños, jóvenes y adultos pueden disfrutar del arte escrito. Visitar la biblioteca encontrará las diferentes salas de literatura juvenil. Helen Keller, la hemeroteca y el museo Abracadabra será uno de los atractivos culturales que podrá disfrutar. La biblioteca tiene muy buenas obras para todos nosotros. Bueno, el Museo Interactivo Abracadabra es un museo de ciencia y tecnología que fue desarrollado con el apoyo de Maloca Bogotá. Aquí se interactúa con cuatro temas, lo que es agua y clima, que está representado por el color azul, energía y sus manifestaciones, que está representado por el color naranja y amarillo, y en el segundo nivel está la sala de cosmos, tierra y la sala de robótica. La esencia del museo es promover ciencia y tecnología en el Valle del Cauca. Esta sala se llama Hemeroteca, es la área donde, donde están las revistas y periódicos, donde llegan los periódicos de todos los días. Propios y turistas pueden hacer uso de las instalaciones y libros que dispone la biblioteca a través de la tarjeta del saber en sus horarios establecidos. Yo, Jorge Quintero, invito a toda la ciudad de Santiago de Cali para que venga a conocer la hermosa biblioteca departamental, porque de verdad nos ayuda a nosotros los jóvenes universitarios más que todo a aprender y a conocer sobre más allá de la lectura. Los estoy invitando a que vengan aquí a la biblioteca departamental a hacer sus consultas, a ubicar sus libros a nivel de literatura, los estamos invitando. La biblioteca tiene un horario muy extendido de 9 de la mañana a 7 de la noche. Sí, la invitación que le hacemos a toda la comunidad caleña, la comunidad vallecaucana, es que se acerquen a este espacio que tienen, ¿sí? Que es un espacio para todos, para conocer un poco más o recordar temas que ya se nos han olvidado. ¿Sí? Esa es la invitación que hace el Museo Interactivo Abracadabra. Desde la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, les informa Angie Mesa. Para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Con fécula de maíz y una impresora 3D, la empresa It Project fabrica prótesis para niños de escasos recursos. Ellos buscan que otros empresarios se vinculen. Tecnología 100% colombiana. Luisa Fernando Delgado con la noticia. Muy buenas tardes, me encuentro en este momento con Esteban Satizábal. Él es director creativo de It Project, una empresa que se está encargando en la ciudad de Cali de hacer prótesis para los niños de escasos recursos. Pero Esteban, cuéntenos cómo es este proyecto para que la gente en la ciudad de Cali y todos los que nos ven se enamoren de él. Hola Luisa, bueno, nosotros como estudio de diseño trabajamos todo lo que es impresión 3D, como pueden ver aquí, para el desarrollo de prótesis que queremos donar a niños. Estamos buscando en este momento la ayuda de empresas o personas que quieran vincularse a este proyecto, ayudándonos a comprar el material y nosotros podemos prototipar y llegar a personas de escasos recursos con la tecnología 3D, fabricando prótesis que les permitan tener un mejor desempeño en su vida
realmente en el día a día con una ayuda técnica que va a ser de bajo recursos económicos, pero que le permite tener un desarrollo normal en su vida. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, este proyecto nos vinculamos a partir de una idea que teníamos de mejorar prótesis que ya veíamos en el mercado y buscamos a expertos y fundaciones que nos ayudaran en el tema de desarrollar e implementar la tecnología 3D para poder llegar a las personas que las necesitan. ¿Cuál es la visión de la empresa? Bueno, la visión de nosotros como empresa es que más personas o empresas se puedan vincular. Nosotros hemos empezado a vincularnos con otras personas. Mi nombre es John Freddy Guapacha, yo soy el representante legal de la Fundación Red para la Infancia y la Mujer Colombiana, Fundación Rincol, la cual viene con el proyecto Rincoltón. Estamos gracias a la empresa iProject que nos viene apoyando con sus impresoras 3D, que son la parte fundamental para este proyecto, ya que sin ellos no podríamos hacer nada. ¿Qué tipo de máquinas usan para poder generar lo que estamos viendo en pantalla? Bueno, la tecnología que nosotros utilizamos se llama impresión 3D Fused Deposition Modeling. Es un proceso de fabricación aditiva donde cogemos fécula de maíz, que es este material, y lo transformamos por medio de temperaturas y desplazamientos en unas coordenadas en algo sólido que nos permite materializar. Es tecnología 100% colombiana y nosotros como empresa la hemos mejorado para tener mejor calidad y poder utilizar más materiales, gamas de colores y tener mayor impacto en este proyecto que nosotros queremos realmente. ¿A qué número se pueden contactar o dónde deben dirigirse para generar estas ayudas? Se pueden comunicar con nosotros por medio de la página web o redes sociales, buscándonos como iProject Cali o www.iproject.co, donde nos pueden contactar y ayudarnos con esta pequeña labor. Les informa para La Voz, el noticiero de nuestra gente, Luisa Fernanda Delgado. En la Comuna 13 de Santiago de Cali, la sucursal del SWIN es una academia de salsa que promueve una visión de vida sana en los jóvenes. Juan Manuel Perafán nos cuenta. Esta es la Escuela de Salsa Sucursal del SWIN, ubicada al oriente de Cali en la Comuna 13, distrito de Agua Blanca, cercano a los barrios Villa del Lago, Villa Blanca y El Pondaje. Soy instructora de la Escuela de Baile Sucursal del SWIN del grupo Base Infantil. El proceso que llevamos acá en la academia es enfocar a los niños de que tengan otra visión de vida, aparte de estar en la calle consumiendo drogas o haciendo cosas que no deben de hacer. Acá manejamos diferentes clases de ritmos y enfocamos a los niños desde los 5 años a que tengan una mejor calidad de vida. Y como lo dijo muy bien la instructora Alejandra Valencia, el propósito cuando se fundó la academia es alejar a los jóvenes de la violencia y las drogas que azotan la comuna. Aquí los niños y jóvenes se enamoran del baile y ven de esto como una profesión. Gracias a esto se alejan del mal ambiente de la comuna. Sí, en la Comuna 13. Y lo que se trataba con esto era, pues, más que todo darle un espacio de entretenimiento, de despeje mental a todos los jóvenes, niños, niñas de la Comunidad 13. A lo largo, pues, de este proceso como tal, se han venido estipulando ya procesos que han ayudado al surgimiento de la marca sucursal del SWIN en ese momento. Y pues ya en 2017 pues, hemos estado en diferentes concursos, diferentes festivales, diferentes campeonatos en los cuales hemos quedado campeones, ¿ya? Y pues esto es gracias al trabajo tanto de los padres como de los estudiantes. Y con esto Andrés Montenegro logró demostrar que donde vive no hay solo violencia ni droga, sino que hay talento y jóvenes que quieren salir adelante. Y esto fue un informe de Juan Manuel Perafán para La Voz, el noticiero de nuestra gente. El sambo es un arte marcial que se practica en Cali. Les contamos sobre el origen de este deporte y dónde entrenan. Luisa Fernanda Delgado nos tiene la nota. En la ciudad de Cali se cuentan con muchos espacios para aprender diferentes deportes. Uno de ellos es el Coliseo del Pueblo. Buscamos y en medio de tantas disciplinas deportivas hubo una que nos llamó la atención, el sambo. El entrenador de la Liga Vallecaucana, Juan Manuel Franco, explica sus orígenes. El sambo es un arte marcial y deporte híbrido de origen ruso que tiene una mezcla de diferentes tipos de artes marciales y sistemas de combate. Según la Federación Internacional de Estilo de Lucha Libre Asociados, el sambo es una de las cuatro formas principales de la lucha libre competitiva aficionada. El sambo es un arte marcial híbrido que combina
5 artes marciales como el boxeo, la lucha grecorromana, el Muay Thai, el Jiu-Jitsu brasileño, el Muay Thai y el Judo. Una disciplina que ayuda no solo a la defensa personal, sino también al crecimiento del ser. La parte de crecimiento personal lo trabajamos aquí a partir de la disciplina, los buenos hábitos, el buen trato a los compañeros y siempre manejando una responsabilidad de todo lo con lo que se hace aquí. Una invitación para que todos los caleños hagan parte de este maravilloso deporte, el sambo. Invito a todos los jóvenes a que practiquen este deporte para que den un buen uso a su tiempo libre. Entonces los invito a todos ustedes a que sean parte de nuestra familia. Invito a toda la juventud a que haga parte de este equipo, parte de esta familia y parte de estas artes marciales, que es muy integral. Para La Voz, el noticiero de nuestra gente, Luisa Fernanda Delgado. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con Luisa Fernanda Delgado y más notas ciudadanas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Gracias por continuar con nosotros. En el barrio Calimío de Cepaz, Carlos Andrés Álvarez es un bailarín profesional que ha logrado el éxito con disciplina y esfuerzo. Marta Cecilia Oliva reporta. Hola, muy buenas tardes. Me encuentro en el Polideportivo de Calimío de Cepaz. Este es el lugar donde Carlos Andrés Álvarez hizo su inicio de su carrera de baile. Hoy es el bailarín del grupo Los Traviesos. Carlos Andrés, ¿cómo surgió la inclinación hacia el baile? Todo comenzó fue un viernes en la noche, vine a jugar, a hacer deporte y había una academia en este lugar, especialmente en una caseta en el cual me interesó mucho bailar. Entré a esa academia, duró un año, luego salí de ella, fui a otra academia, duré casi 3 años y medio y por última entré a otra, cerca al barrio, y en esa duré como un año aproximadamente, 1 año y medio. Luego de eso empecé a hacer shows en todas las partes de Cali. Tuve varios shows importantes a nivel de Cali y afuera también. Luego de eso también entré a ser parte de grupos muy importantes aquí en Cali. Y a eso me llevó a hacer grabaciones de videos de diferentes artistas, en el cual son Los Traviesos y Willy García. Y por último, ahora el sector de gimnasio. Entonces, actualmente se trabaja mucho con ellos y ya, eso es lo principal que se hace hasta el momento, de acuerdo a toda la carrera que tengo. Qué bien, Carlos Andrés. ¿Qué le puedes aconsejar a los jóvenes hoy en día? Que sigan sus sueños y sus metas, que nunca desfallezcan y siempre para adelante, a pesar de las adversidades. Gracias, Carlos Andrés. Muchos éxitos en tu carrera. Debemos tener varias alternativas en nuestra vida y seremos personas de éxito. Desde la Comuna 21, Calimío de Cepaz, les informó Marta Cecilia para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Sigan ustedes con más información en estudio. Les presentamos la historia de un club de patinaje que une familias en torno al deporte en el Parque Sindical. Anderson Cheo Galíndez nos lo cuenta. Hola, hola, hola a todos allá en Estudio y Televidentes, buenas tardes. Hoy me encuentro en la Comuna 12, al oriente de Cali, y qué bonito es ver que los niños y jóvenes buscan, optan su tiempo libre para hacer lo que más les gusta, en este caso el patinaje. Bienvenidos. Música.
años, entonces así como me está gustando, me está empezando a gustar, entonces por eso elegí este. Empezamos con la idea de primero que todo fue a enseñarles a patinar a ese grupo de deportistas, a ese grupo de niños. Luego con el tiempo pues se formalizaron las cosas, se formó una escuela de formación y ahora ya es un club deportivo. ¿Qué expectativas tiene? A ver, la idea de esto primordialmente es darles un espacio a los chicos y a los jóvenes para que ocupen bien su tiempo libre, ¿no? Para que se fuera de cosas malas, pues esa es la idea fundamental y la idea principal. Luego pues buscar talentos, buscar quien tiene de pronto las capacidades físicas y económicas para continuar con la carrera. ¿Por qué inscribes a tu hija? Pues uno, porque haga deporte, y dos, porque pues es bueno que ellos se relacionen, pues si ya les gusta profesional, pues sigan a la profesional. ¿Expectativas? Expectativas, ¿no? Pues, acá aprenden mucho los niños, o sea, los disciplinan, vengan y compitan, o sea, practiquen ese deporte es muy, muy sano, muy bueno para tanto como niños para niñas. Regálanos un mensaje positivo. Mensaje positivo, que el deporte es uno de los, es lo mejor que le puede pasar a una persona, mucho más los niños jóvenes, porque ellos son los que más se pueden distraer, aquí pasan mucho tiempo y así evitar de tantas cosas malas que hay en la calle. Yeah. ¿Cómo comenzaste? Pues empecé porque un día vine a jugar en el parque y me gustó que entrenara y mi abuelo me colaboró entrando acá. ¿Y ahí te motivaste y comenzaste? Una dedicación. ¿Y qué horarios manejan acá? Yo entreno de 5:30 a 7 de la noche. ¿Qué expectativas tienes? Ser una patinadora profesional. Así que la invitación es incentivar a través del patinaje urbano a niñas, niños, jóvenes y adultos de esta nueva alternativa. Recordemos que Cali es considerada la cuna del patinaje, pues cada vez coge más fuerza en la ciudad. La idea es seguir apoyando a todos estos caleños que buscan mejorar un estilo de vida para las nuevas generaciones. Desde el oriente de Cali, soy Cheo Galíndez para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Sigan ustedes en estudio. En el barrio Remansos de Confandi de la Comuna 21 tenemos la historia de una deportista que de entrenadora pasó a ser empresaria y hoy es dueña de un gimnasio. Marta Cecilia Oliva tiene la nota. Hola, muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar de una persona que el deporte la llevó a ser instructora y emprendedora de un gimnasio situado en la Comuna 21, donde acuden personas de diferentes géneros y a diferentes horarios. Ella es la señora Nora Hernández. Nora, ¿cómo surgió la idea de ser deportista y emprendedora de este gimnasio? Bueno, Marta, yo empecé solamente como deportista, ya después me fue gustando tanto que empecé a tomar clases para instructora y de instructora ya empecé a tener ideas para poner mi propio negocio, mi propio gimnasio y ya lo tengo en este momento. Qué bien, Nora. ¿Qué tiempo le aconsejas a las personas practicar deporte? Pues lo ideal es entre hora y media, máximo 2 horas. Más tiempo no se puede porque el cuerpo ya no lo asimila. Qué bien, Nora, muchas gracias. Practicar deporte es salud y vida y nos lleva a ser personas emprendedoras. Desde la Comuna 21, Remansos de Confandi, les informó Marta Cecilia para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Sigan ustedes con más información en estudio.
Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Recuerde que usted también puede ser parte del noticiero Ciudadano La Voz. Envíenos su reportaje al correo elcanal2denuestragente@gmail.com. Gracias por su atención y los esperamos en nuestra próxima emisión.